Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy vengo con un nuevo unboxing patrocinado por Cubes, CubeZZ. Y ya lo veis aquí porque ya lo tengo sacado de la caja de cartón. Ya no sé si esto es un unboxing, puesto que la caja de fuera ya no está. Pero bueno, sigue habiendo la caja del cubo. Bueno, que me enrollo, lo dicho. Nuevo unboxing patrocinado, muchas gracias a Cubes por seguir mandándome cubitos. Se trata de un nuevo 5x5 muy interesante de Kiji X-Man Design, el Home 5x5, y ahora mismo lo vamos a ver dentro cabecera. Hace mucho que no probaba un nuevo 5x5, la verdad. Los últimos 5x5 que he usado eran de YJ. Estuve mucho tiempo usando el MGC, el de la gama alta de YJ, digamos, el MGC 5x5, y después no me acababa de convencer porque era un poco rebotón, y volví a otro cubo de YJ, en teoría de gama más baja, pero que a mí me da bastante buen resultado, que es el Mini. Se llama, no sé cómo se llama este, porque los llamaron a todos igual, Zongjing, o no me acuerdo cómo lo llamaron. El Mini de 58 milímetros, que es este que tenemos aquí, que veis que es un poquito más pequeño, pero la diferencia es muy poquita. Ahora vamos a hablar del tamaño de este cubo. Lo primero que vamos a hacer es sacar la cajita de accesorios, esta tarjetita que viene aquí de X-Man Design, que no sé si trae un número de serie o algo. Yo creo que no, que es simplemente una tarjetita. La metemos por ahí. Vamos a ver los accesorios que vienen con el cubo. No parece gran cosa. Vendrá un destornillador, no sé si unos muelles, ni siquiera eso. Viene un pañito de estos para limpiarlo, que yo creo que lo voy a usar para limpiar las gafas. Otro de estos maravillosos destornilladores. Y, bueno, un panfletillo. Básicamente con un tutorial. No viene nada de setup del cubo, que entiendo que no debe tener grandes cosas que configurar, aunque sí que se supone que es, si no el primero, de los primeros 5x5 con núcleo magnético. Ya sabéis, esto ahora en los 3x3 casi es imprescindible, en que el tener un 3x3 de gama media alta que tenga el núcleo magnético con repulsión entre unos imanes que hay en el núcleo y unos imanes en los pies de las esquinas. Aquí lo tenemos, es súper brillante. Creo que también tiene este recubrimiento UV coating, que lo llaman ahora. Al menos la impresión por el tacto y por el brillo da de ser así. Primeros giros, esperaba algo que se cuadrara mucho más. Quizás que todavía no me he acostumbrado a la fuerza que hace falta para girarlo. Ahora ya lo voy cuadrando un poco mejor, pero esperaba otra cosa. No obstante, los imanes se sienten bastante. El giro de la capa externa es bastante ligero. Y las capas internas un poquito más fuertes, como corresponde, para que en la fase 3x3 pues no se nos muevan las otras tres capas. Vamos a hacerle un patrón alternado para ver los colores. Los colores muy brillantes y perfectamente distinguibles. El amarillo de Kiji, no sé si me da a mí la impresión de que es un poquito más pálido que el de otros cubos. Quizás no, quizás es solo cosa mía. Vamos a comparar. Vamos a comparar al menos las caras blancas y amarillas. No, yo creo que se distinguen más o menos igual de bien o de no tan bien que en otros cubos. Pero bueno, entre rojo y naranja, entre verde y azul, ningún problema. Blanco y amarillo con poca luz, no sé yo. Pero bueno, no es aconsejable resolver con poca luz. Y en las competiciones es muy importante vigilar la iluminación. Porque si no está el sitio bien iluminado, los competidores no van a hacer buenos tiempos. Eso está clarísimo. Y lo que decía, el tamaño. Vamos a deshacer el patrón alternado también en el Mini YJ Zongs. No me acuerdo cómo se llamaban. Aquí lo veis. Este tiene 58 milímetros y el tamaño
más o menos estándar últimamente de los 5x5 eran unos 62 milímetros, que es por ejemplo el tamaño del YJ MGC 5x5, y este se queda a mitad de camino. Entre estos 58 y esos 62 se queda en 60 redondos, no, 60 con algo, 60 y medio, 60 con 8 creo que ponía en las especificaciones, pero ya veis que la diferencia es pues muy pequeña. Y en la mano se siente bastante pequeñito, aunque yo, que estoy acostumbrado a este, ahora casi que lo sentiría hasta grande, pero agradezco que no tenga que volver a un cubo de 62 milímetros, que sí que a veces cuando he vuelto a coger después de este, el MGC, sí que se nota mucho esos 4 milímetros de diferencia y dices, madre mía, qué grande es este cubo. Este, la verdad es que gira bastante bien. No es tan rebotón como el MGC, y aunque sí que es un pelín pequeñito, para depende qué tamaño de dedos, pues sí que estoy bastante a gusto con él. Quizá este tenga un tamaño, un compromiso, y sea un tamaño que me vaya bien. Bueno, vamos a volver a guardar el pañito, el panfletillo, el destornillador, lo metemos todo en la caja, y como veis la caja tiene aquí un tirador de tela. Se mete lateralmente y la otra parte de la caja ni se abre ni nada. Me gusta este sistema, la verdad, porque hace que la caja sea bastante compacta y bastante resistente. Me gusta. Y yo creo que ya lo que queda es... Tiene un tacto un poco arenoso. Lo que queda es mezclar el cubo, iba a decir. Pero bueno, esto como siempre ya sabéis que en cuanto empezamos a moverlo, pues y con la lubricación se va pasando. Hablando de lubricación, creo que viene totalmente seco. Pero bueno, creo que vamos a mezclarlo ya. Y vamos a ver qué tal las sensaciones. Aunque yo últimamente cada vez practico menos. La verdad es que tengo que reconocerlo, que practico bastante, bastante poco. Velocidad. Estoy, bueno, tenéis que tener en cuenta que llevo desde 2013... Va para 11 años ya en el mundo de los cubos. Empecé con velocidad, además, luego me metí, ya sabéis, en otro tipo de cubos, así más complicados de resolver, etcétera. Pero la velocidad siempre ha estado ahí conmigo. He tenido épocas de incluso competir y de hacer algunos tiempillos, bueno, para mí y para mi edad y para lo que yo he practicado, bastante decentes, pero últimamente no voy a decir que esté cansado, porque los cubos me siguen llamando mucho la atención, pero... Ahora mismo no me planteo volver a competir y estoy practicando muy poco, muy poco. Y por ejemplo, 5x5, el otro día me puse a practicar con este porque sabía que tenía que grabar el unboxing de este nuevo, de Kiji. Y bueno, pues ya no hago los tiempos que hacía y bueno, he hecho, pues a lo mejor hice 8 o 10 resoluciones. Y antes de eso, quizá hacía un mes o dos que no practicaba 5x5. O sea que ahora no me voy a poner a hacer un intento de resolución en velocidad, simplemente lo voy a mezclar y voy a ver si había o no había algo de lubricante. Si parece que ahora se ha repartido algo de lubricante, aunque lo sigo notando bastante seco, pero yo creo que sí que algo de lubricante tenía. Y las impresiones son buenas, la verdad, después de ese primer, como pequeña decepción de que el cubo no se cuadraba cuando yo hacía el finger trick, ahora sí que lo consigo con más consistencia. Yo creo que simplemente es cuestión de adaptarse. Tampoco es un 3x3, es un 5x5, tiene muchas piezas. Por mucho que pretendamos que los imanes paren el cubo, hay mucho rozamiento. Pero el cubo va suave. Y ¿será el nuevo mejor 5x5 del mercado? No lo sé. Yo he oído de gente que ha tenido algún problemilla con los imanes del núcleo. Yo de momento tampoco puedo decir nada, obviamente, porque ni siquiera lo había sacado todavía de la caja. Y voy a quizá hacerle un par de resoluciones y vuelvo en un ratito con unas impresiones así un poco finales ya. A mí en principio el giro a dos capas me parece muy bueno, tengo que decir. Ahí sí que clava, los imanes se nota que son un poco más fuertes. El giro a dos capas es muy bueno. Y vamos a probar un poco el corte de esquinas, que me parece bastante bueno también el directo.
hasta la línea con línea sin ningún esfuerzo. Eso para un 5x5 está muy muy bien, incluso un poco más allá de línea con línea. Y el inverso, que suele ser lo más delicado, que hasta media pieza también lo hace muy bien, con lo cual de corte de esquinas es probable que sea uno de los mejores 5x5 que he probado últimamente. Y sobre todo, no noto ese carácter rebotón de un cubo que cuando lo fuerzas un poco se te va de la mano, que es lo que no me acababa de convencer del YJ MGC y que es lo que me hizo volverme al Mini, a este que tengo aquí, porque también tiene esa característica de que no es nada rebotón. Este sí que tiene un corte de esquinas bárbaro en directo, pero también tenéis que tener en cuenta que está muy usado, lubricado, etcétera, etcétera, pero tiene un muy 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 buen corte directo. El inverso pues ya se queda ahí y empieza a hacer cositas raras porque lo tengo un poquito flojo y por eso también veis que el directo es tan bueno, pero en el inverso hasta media pieza lo hace, pero si hago más, aunque parece que cede, se engancha y empieza a hacer alguna cosita rara. Ya digo que lo tengo bastante flojito. Este está, como podéis ver, bastante más prieto. Bueno, o quizá no lo veis porque lo estoy separando las piezas y quizá es difícil medir esa distancia entre las piezas, pero estoy haciendo mucha más fuerza que con el otro para separarlas. Y si se nota que las tensiones están un poco más prietas, me imagino que simplemente tendrá un tornillito aquí, como podéis ver. Pero a pesar de, ya digo, tener las tensiones así bastante prietas, el corte directo es bastante bueno. Esto seguro que va a mejorar en cuanto le haga un par de docenas de resoluciones. Lo importante es que de tamaño me encanta. Yo creo que tiene ese equilibrio entre este de 58 que os digo, que es para mí un pelín pequeñito, y uno de 62 que se me hace casi un pelín grande. Yo creo que tiene un equilibrio de tamaño ideal. Me gusta esa decisión que ha tomado Kiji de hacerlo de 60, algo, 60,8 creo que había dicho. Y la verdad, con ganas de, ya digo, darle alguna resolución que otra. Y no sé por qué estoy aquí ahora intentando hacer el centro rojo, porque yo siempre empiezo por el blanco y el amarillo. Pero bueno, que mientras hablo por lo menos lo voy moviendo y así os voy dando la opinión. Bueno, lo dicho, voy a hacerle un par de resoluciones y vengo enseguida con conclusiones finales. Bueno, y ya estoy aquí de vuelta. Un par de resoluciones, no me he puesto a hacer más, que además tardo un montón, tardo como 2 minutos y medio de media, o sea, 2 minutos 20, una cosa así. Las sensaciones son buenas, de tamaño no lo he encontrado demasiado grande, ya digo, incluso después de haber estado últimamente usando el Mini. Y sobre todo, tiene muy buen giro de las capas centrales, esto es fantástico. Y en la capa 3x3, al final, para los algoritmos, me tengo que acostumbrar un poco al cambio de tamaño, por poco que sea, pero muy fluido. A mí me da la impresión de que es muy buen cubo. No me atrevo, obviamente, sin ser yo un gran speedcuber, a decir si es de lo mejor o no del mercado. Quizá aflojándolo un poco puede incluso mejorar ya dependiendo de gustos. Pero lo he encontrado muy, muy buen cubo. Yo creo que puede merecer la pena a alguien que esté buscando un nuevo 5x5 o quiera probar algo nuevo. Ya digo, el tamaño es un tamaño que yo lo veo fantástico. Ojalá que salgan más 5x5 en el mercado sobre este límite de los 60 milímetros. Y cuesta unos 29,99, o sea, $30 en Cubes. Os dejaré el enlace, como siempre, etcétera, etcétera. Y poco más. Volver a dar las gracias al patrocinador, a Cubes, por mandarme el cubito. Ya estoy deseando pensar a ver qué próximo cubo podremos traer gracias a ellos al canal. Y lo dicho, que lo probéis si os apetece. Y lo que no había probado, por cierto, son las capas M.
y fantásticas también. Cosa que ya era evidente porque, como he dicho, se nota bastante la diferencia de fuerza entre los imanes de las dos capas centrales con lo de la exterior, con lo cual las capas dobles, quiero decir, la capa central y las M2 se pueden hacer con muchísima, muchísima precisión. Y además, otra cosa que me he dado cuenta ahora es que el corte de capa central, ahí ya no cortaba. Ahora me he dejado una, a ver. Ahora me he vuelto a dejar una. ¿Por qué? Pues porque no he apoyado bien el dedo. Cuanto más lo intento mejorar, peor me sale. ¿Qué le vamos a hacer? Es cuestión de ser un poco malo con esto de la velocidad. Pero muy buen cubo en general, me ha gustado y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, ya sabéis, compartidlo, dadle like, apoyadlo con comentarios, que siempre me gusta leeros y responderos, siempre que puedo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, adiós. Hola, 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 hola. Hacía mucho que no hacíamos un final en falso de un vídeo y es que Cubeando se ha olvidado de una cosa y hemos aprovechado la situación, la coyuntura para... El cubo sigue aquí. Para enseñaros esta tontería que nos ha regalado Cubes junto con el cubo. Venía en la misma caja. Veréis, veréis. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan diminuto? Ahora lo vais a ver. Bueno, si es que Cubeando es capaz de abrir, que no lo tengo yo tan claro. Dos cajitas diminutas. Y dentro de las cajitas, ¿qué hay? Pues dentro de las cajitas hay una baraja de póker. Sí, aunque no os lo creáis, viene una baraja de póker. Bueno, viene media baraja en cada cajita. Viene media baraja en cada cajita. ¡Ay, que se nos desmonta todo! ¡Ah! Bueno, esto cubeando luego hay que arreglarlo, ¿eh? Venga, sácalas de la caja azul y ya, ya luego, ya si eso. Aquí las tenéis, aquí las tenéis. Gracias, Mr. Floppy, por la ayuda. Necesitaba un cable en ese momento, no podía hablar y abrir las cajas a la vez. Aquí lo tenéis, una baraja completa de póker. Espero que las estéis viendo, las cartas. Son del tamaño del ancho de la uña de mi pulgar. Ahí tenéis un 6 de corazones, un 7, la dama. O la reina, el valet, se llama valet o en francés, ¿no? O bueno, el paje o el valet, la sota que le llamamos en español, en la baraja española. Aquí el rey, pero este es el de picas, que no sé qué hace el rey de picas con la dama de corazones, ellos sabrán, son mayorcitos ya. Bueno, simplemente os lo quería enseñar, no quiero haceros perder mucho más tiempo. Muchas gracias por el detallazo a Cubes. Me gustó mucho, la verdad. Es que no sirve para jugar al póker, que a mí me gusta el póker. Bueno, me gusta el póker, el ajedrez y todas estas cosas de calcular, pero se me dan bastante mal, la verdad. Y diréis, póker, calcular, sí, calcular probabilidades, etc., etc., contar cartas y esas cosas. Pero bueno, si alguien juega al Texas Hold'em o algo de eso, pues que me escriba también y me comente si le gusta y qué es lo que le gusta, etc., etc. Pero bueno, aquí están todas las cartas. Les estoy intentando dar la vuelta y ponerlas todas boca arriba, pero es que son tan chiquititas que cuesta. Ahí está, ahí está. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ya se han dado la vuelta dos. Espero que os haya gustado este final en falso del vídeo y nos vemos ahora ya sí, de verdad, en el próximo vídeo. Adiós.